Familia, ¿cómo les van? Bienvenidos con ustedes. Estamos en una nueva entrega, Día por Día Noticias, corresponde a la jornada de este jueves, ya 21 de diciembre de 2023, para ir comenzando también otra instancia de lo que es esta estación del año, y en la que, bueno, poco se habló, pero bueno, también está vigente, teniendo en cuenta el contexto en el cual llegamos a esta altura del 2023, con diversos factores en materia de información que vamos a ir desglosando en esta edición de Día por Día Noticias, como siempre, aquí en Canal 2 de Cable Sonovisión, Ultranet, servicio de televisión digital, Sono Digital, y nuestras plataformas en Facebook, en YouTube, nos encontrás como Día por Día Noticias. El noticiero de la gente, 30 años, también la réplica de este informativo en Telediario Argentina. Aspectos diversos, decíamos, en materia de información, entre ellos lo climático, que, bueno, viene siendo un tanto agradable para el descanso de los tinobasteños después de lo que fue las altas temperaturas entre 33 y 34 grados de temperaturas registrados el último fin de semana. La verdad que fueron temperaturas que no dejaban descansar, y estos días, bueno, ese alivio ha llegado y parece va a continuar al menos hasta hoy. La máxima de hoy se espera ascienda a 32 grados, la actual ya es de 27 grados, con algunas que otras nubes que nos puedan seguir acompañando en lo que resta de la jornada de hoy. Pero ya lo que será el fin de semana que se aproxima, para mañana mínima 17, máxima 35 grados, el sábado mínima 19, máxima 37 grados, y el domingo con mínimas de 19 y máximas de 37 grados. Habrá cambios para el lunes con incremento de la nubosidad y mínimas de 16 y máximas de 31 grados según el pronóstico extendido. Gracias por informarse con nosotros. Diversos aspectos en materia de información, muchas de ellas relacionadas con el ambiente educativo que está finalizando el ciclo lectivo, como así también está con las promociones de este año de las diversas casas de estudios, entre ellas la de la Escuela Agrotécnica Ciudad de Tinogasta. Sí, así es. Hoy estamos con el acto de egresados. Nuestros 13 egresados pudimos llevarlo a cabo hoy. Bueno, mucha emoción, satisfacción, hubo diversos reconocimientos. Sí. Son alumnos que los tenemos durante 7 años y, bueno, hoy egresan, así que es mucho sentimientos encontrados. Uh-huh. Con una matrícula que, bueno, sigue en pleno crecimiento. En pleno crecimiento. Hoy tenemos 270 alumnos y, bueno, tenemos una vacante de primer año de 60 alumnos. Uh-huh. ¿Para esto ya hay una preinscripción? Sí, ya tenemos una preinscripción. Bueno, bastante alumnos, bastante familia nos eligieron nuevamente, como es una opción que tenemos en el pueblo. Bueno, hemos visto que ya han dialogado con las nuevas autoridades, los planteos de las necesidades que están teniendo. Sí, sí, casualmente hoy nos visitó y nos pudo acompañar el nuevo director de Escuelas Agrotécnicas, el señor agrónomo Matías Cabrera. Bien, ¿qué plantearon? Y, bueno, planteamos nuestras necesidades, como aulas, como falta de recursos humanos, que de hace un tiempo venimos peleando porque no tenemos recursos humanos. Uh-huh. Y tanto infraestructura también, bastante. Bien, ¿y qué expectativa les está generando el próximo año? Y son muchas las expectativas, que siempre vamos a tener esa ansia de seguir creciendo como institución. Bien, ¿y cuál es el balance que hacen de este año?
para nosotros fue bastante positivo. Tuvimos la participación de nuestros alumnos en varios proyectos que lograron en algunas instancias nacionales. Tenemos, por ejemplo, varios proyectos que los llevamos a cabo durante el año, todos fueron con éxito. Bien, con esto ya cierran el ciclo, digamos. Sí, estamos cerrando nuestras actividades ya con los exámenes de estos últimos días y bueno, ya preparándonos para el próximo año. ¿Qué va a pasar con el campo de trabajo? Porque bueno, se vieron las vacaciones. ¿Va a haber un turnado especial? Sí, eso estamos siempre organizados con guardias, guardias pasivas y bueno, guardias activas también en el campo, porque nosotros tenemos animales y plantas que debemos cuidar durante las vacaciones también. Bueno, porque es el recurso que bueno, le genera ingresos también. Sí, en eso estamos trabajando, sí. Bueno, agradecimientos. Sí, para todos los que nos colaboran, siempre tenemos, andamos en esto de no tenemos cubrir nuestras necesidades y bueno, tenemos que acudir a nuestras autoridades para que nos colaboren con personal humano, con mano de obra o con algunas necesidades que tenemos. Bueno, buen año. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar. Nos quedamos en este ámbito educativo, en este nivel puntualmente, que son las escuelas agrotécnicas y las escuelas rurales. Ustedes saben que hay cambios en el ámbito ministerial del cual asumió Mera en el mismo a nivel provincial y de las cuales también se designaron nuevos referentes en diversas áreas, directores de nivel, como se le denomina. En este caso, las escuelas agrotécnicas y rurales tienen nuevas autoridades que están recorriendo las instituciones. Sí, la verdad que muy contentos y la verdad que un gran desafío que nos encomienda nuestro gobernador Raúl Jalil y nuestro ministro de Educación Dalmacio Mera de estar al frente de la educación agrotécnica de la provincia. Tenemos muchos desafíos que nos estamos planteando para trabajar de acá en adelante en nuestra gestión. Así que bueno, visitando hoy puntualmente la Escuela Agrotécnica acá de la ciudad de Tinogasta, acompañando al equipo directivo en el acto de clausura de este ciclo de 2023. Muchas sensaciones encontradas, lindos momentos compartidos con los chicos que hoy egresan y que terminan su ciclo de formación técnica en esta institución. ¿En qué lineamientos se viene el próximo año? Queremos trabajar fortaleciendo mucho la educación agrotécnica en una provincia donde tenemos un pilar productivo como es la agroindustria. Queremos trabajar fuerte para colocar a las escuelas agrotécnicas como eje de las comunidades, que sea un centro donde, aparte de formar excelentes técnicos y técnicas con mucho criterio y un buen perfil profesional para desempeñarse en el ámbito que les toque desarrollar su tarea profesional el día de mañana, poder trabajar coordinadamente con los productores, ser un centro de consulta, trabajar coordinados con las secretarías de producción de los municipios, con los distintos entes de investigación, el INTA, el INTI, Agronomía de Zona, que la escuela esté presente, que sea una institución abierta a la comunidad, brindando servicio y ocupando ese rol tan importante en centros productivos como es el departamento Tinogasta y donde esta escuela tiene una trayectoria y la verdad que tiene una matrícula que hace entusiasmar en el sentido de que la comunidad, los padres, los chicos están apostando a la educación agrotécnica, por lo tanto nosotros tenemos que estar a las alturas de las circunstancias para dar respuestas y poder trabajar brindando una buena calidad educativa para los chicos. ¿Con qué realidad se están encontrando a la hora de visitar los establecimientos, dialogar con los directivos, los docentes?
Estamos, la verdad, que haciendo las primeras visitas. Puntualmente es la segunda escuela que visito. La semana pasada estuvimos en el acto de cierre del ciclo lectivo a la Escuela Agrotécnica de Aligilán, en el departamento Santa Rosa. La verdad que las escuelas están trabajando bien, están trabajando productivamente. Vamos a reforzar las prácticas de los chicos y ampliar en muchos casos otras áreas de producción para las mismas, para poder ser más específicos en algunas áreas en cuanto a la capacitación de los chicos. Y bueno, y con el correr de este tiempo vamos a comenzar a trabajar junto a los equipos directivos y el cuerpo docente en la planificación de lo que será para nosotros el nuevo año 2024 en todo lo que vamos a hacer en cuanto a la parte agrícola y la parte de producción de las escuelas. Hablaste mucho del tema tecnológico fundamentalmente. Sí, como dice nuestro gobernador, la inteligencia artificial, el cambio climático, la globalización, la agroindustria son temas del futuro que no son tan lejanos, ya están presentes y en el cual nosotros tenemos que trabajar y capacitar a nuestros futuros profesionales para que puedan desempeñarse con la mayor idoneidad posible en estas áreas que presenta la vida, ¿no? ¿Y qué están planteando los docentes? ¿Qué pudiste dialogar con ellos? Todavía no hemos profundizado mucho en el diálogo. Estuvimos viendo cuestiones más generales de necesidad por parte de las escuelas, edilicias y de personal, que lo vamos a ir planteando al ministro Mera para ir subsanando con el correr del tiempo. Promociones imperdibles para aprovechar y poder vivir un momento muy especial, el de este fin de semana por Nochebuena. Para ello, desde Distribuidora Bauti, en Tristán Villafañez 367, tiene una promoción para aprovechar: queso en barra, 3.800 pesos el kilo, jamón, 3.100 pesos y salame, 5.000 pesos para aprovechar. Promociones de Distribuidora Bauti en Tristán Villafañez 367. Promociones en queso, en jamón y salame. La Estancia Carnicería sortea 3 órdenes de compra para esta Navidad: la primera de 20.000 pesos, la segunda por 25.000 pesos y la tercera por 30.000 pesos. Sortea el próximo 23 de diciembre al mediodía en su local comercial. Llena tu cupón con sus datos y participa del sorteo sábado próximo al mediodía en la Estancia Carnicería. 3 órdenes de compra para esta Navidad. El mundo se ha cansado con el paso de los años, pero la Navidad sigue siendo igual de joven. Felices fiestas, Tino Gasta. Deseos de tienda y mercería informal. Moreno 550, Tino Gasta. La Navidad es el amor en acción. Cada vez que soñamos, cada vez que nos encontramos, eso es Navidad. Felices fiestas, feliz 2024. Deseos de Kiosco Callejero, 24 horas a tu servicio. Galería Doña Juana, Moreno frente a Plaza Principal. La magia de la Nochebuena y la Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad y que el año por iniciar esté cargado de bendiciones. Felicidades en estas fiestas. Deseos del diputado provincial Hugo Daniel Ávila. Te deseamos muchos regalos y una Navidad maravillosa, pero sobre todo muchos, pero muchos deseos de inmensa felicidad y salud para mi Tino Gasta. Deseos de Farma Vida, Doctor Antonio del Pino, esquina 25 de Mayo. Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres. Y un mejor año por venir. Deseos del concejal
Raúl Cerezo. El reloj marca un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. En esta Navidad y en este nuevo año, nuestros mejores y grandes deseos. Transporte Lugemar, Copiapó 567. Que la magia de la Navidad ilumine tu vida, llenando tu corazón de amor y felicidad. Ok Trámites en General. Moreno, a pasos de calle Copiapó, les desea inmensas felicidades. La magia de la Navidad nos lleva a momentos inolvidables, a momentos especiales. Que Dios y el nuevo año por venir nos encuentre en familia y con mucho amor. Deseos de Casa Fedac, librería, 25 de mayo, esquina Moreno. Bienvenida Navidad, bienvenido 2024, que sea cargado de mucha felicidad para toda la familia tinogasteña. Deseos de Distribuidora Bauti, en Tristán Villafañez 367. La Navidad no está hecha solo para celebrar, sino para reflexionar. Y que tus reflexiones sean bellas y satisfactorias para toda la familia. Dios bendiga sus vidas en esta Natividad y en el nuevo año. Deseos de la viceintendenta y presidenta natural del Consejo Deliberante, doctora Pamela López. La Navidad es un trozo de hogar que llevas siempre en lo más profundo de tu corazón. Y que este nuevo año, 2024, nos encuentre con sueños concretados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Deseos del profesor Luis Darío Huasasco, director de Servicios Públicos del municipio de Tinogasta. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. El Instituto Municipal de Crédito Popular es una institución que crece junto a vos. Personal y funcionarios del INCREP saludan a Tinogasta en estas fiestas de fin de año. Que en esta Navidad Dios nos ilumine por el mejor sendero para transitar nuevos caminos llenos de bendiciones y de mucho amor. Dios bendiga a Tinogasta. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Deseos del diputado nacional Sebastián Nóbrega. Tenemos más información en esta edición de Día por Día Noticias y están relacionadas en este caso con lo deportivo. La Liga Tinogasteña de Fútbol está definiendo a sus clasificados para el torneo provincial a desarrollarse en el mes de febrero del próximo año. Este último fin de semana, Deportivo La Paz es el primer equipo clasificado para ese torneo. Resta el segundo y está por definirse. El mismo tendrá lugar el próximo sábado mediante un petit torneo. ¿Cómo estás, Manuel? Sí, como tú lo cuentas, es así. Este fin de semana, el fin de semana pasado ya tenemos el campeón, que es el Deportivo La Paz, es el primer representante del torneo provincial. Entonces nosotros teníamos que, ya queda la otra plaza que habíamos acordado que se juega en un petit de cuatro equipos, en la cual hasta la fecha 10 llegaban con posibilidad de cinco equipos. El Club Progreso, el Club Santa Rosa, Estudiantes del Puesto, San Vicente y el Club Juventud Unida. Entonces nosotros habíamos trabajado desde un comienzo que tenían que presentar toda la documentación de lo que es personal jurídico, que es lo que nos exigen a nivel provincial. Y bueno, el día lunes, este lunes, empezamos a recepcionar todo lo que es documentación y bueno,
el único perseguidor era el Club Juventud Unida, en la cual nosotros no recibimos la documentación que necesitaba como para poder entrar al PETIP. Entonces, por consenso de todos los presidentes y delegados de la liga, se suspendió la última fecha porque ya no habiendo, no teniendo posibilidades de entrar al PETIP, ya teniendo los cuatro representantes, los que van a jugar el PETIP, se suspendió la última fecha. Ya tenemos campeón y este fin de semana se juega las semifinales, digamos, entre los cuatro equipos ya clasificados. ¿Qué partidos van a ser estos y dónde? En cancha de Santa Rosa, a partir de las 6 de la tarde, el día sábado. Juega el Club Progreso con el Club Santa Rosa y juega San Vicente del Salado con Estudiantes del Puesto. Y también hoy jueves se están adelantando fechas de lo que es sub-15 y fútbol femenino. El sábado también, durante la jornada de Petit, se va a adelantar lo del sub-15 y fútbol femenino también, para ver si es que se llega también, si los números dan, va a haber una final de sub-15 y una final de fútbol femenino, que va a ser el otro sábado, junto con los dos que salgan en la semifinal del día sábado. Bien, ¿eso también se va a definir el escenario, la finalísima, la próxima semana, o va a quedar preestablecido Santa Rosa? Ya está preestablecido Santa Rosa, uh-huh. hasta ahora es lo que hemos hablado el día lunes, así que bueno, espero que la gente acompañe a los clubes, porque bueno, casualmente no se juega la fecha 11, al no tener un atractivo para el público, ya sabiendo de que los costos económicos que tenemos para hacer la fecha son... Hoy en día llegan casi 480 mil pesos, entonces en la última fecha, en la fecha 10, los clubes que organizaron, habiendo posibilidades todavía que había en juego el campeonato, tuvieron un déficit, entonces tomamos la decisión de no jugarlo. Y bueno, ahora estamos con las expectativas de que, bueno, que el Petit salga de la mejor forma, que ya salgan los dos finalistas para que bueno, después salga un correspondiente finalista que lo acompaña al Deportivo La Paz. Bien, ¿cómo analizás este año dentro de la liga y con todos los que han tenido que sobrellevar institucionalmente hablando? Y fue un año bueno, obvio que hemos tenido percances, pero fue un año bastante bueno, Manuel, porque hemos podido hacer jugar categoría sub-15, fútbol femenino, y bueno, primera división, en la cual también con lo que hemos ido trabajando en la liga hemos podido acondicionar lo que es las oficinas, las fachadas. Faltan cosas, porque bueno, es un predio grande, pero y después en lo deportivo, la verdad que fue un campeonato bastante bueno, atrayente, hasta casi la última fecha. Y bueno, y después con todos los clubes, la verdad que bien, porque trabajaron todos bien, llegaron casi todos con todos los papeles, con situación regular. Eso es importante porque ya empezamos un año, el año que viene, si Dios quiere, con todos los clubes prácticamente en situación regular, y bueno, ya esperando los papeles de personas jurídicas para que nombren a los normalizadores y en lo inmediato llamen a una asamblea. Ya con los clubes, la mayoría son 13 clubes, son 12 de primera y bueno, y hay uno que juega inferiores nomás. Son 13 clubes, hay 12 en situación regular y bueno, eso es importante. Creo que viene a sacar un buen año en lo institucional para todos y bueno, veremos cómo continúa el año que viene. Ahora lo más inmediato es estas finales y después se juega el torneo provincial, que ya tenemos el primer representante, que es el Deportivo La Paz. ¿Febrero? El 18 de febrero. El 18 de febrero empieza el torneo provincial en masculino, en primera división, y fútbol femenino. Nosotros el torneo de sub-15 lo hemos hecho clasificatorio. Estos dos campeonatos sale un representante para jugar el federativo en junio. Que este año lo jugó Racing y bueno, el fin de semana este que viene se tiene que estar definiendo quién es el representante de sub-15.
Una de las últimas informaciones está relacionada puntualmente con la Unión de Transporte Argentino, Delegación Catamarca, informando que desarrollarán una medida de fuerza por 24 horas este viernes en producto de demoras en el pago de el sueldo anual complementario para sus trabajadores. La medida se conoció hace minutos tan solo y afectará el servicio de transporte de corta, media y larga distancia. Esto es la Unión de Transporte Argentino en la delegación Catamarca, lo que están confirmando en esta última hora. Afectará entonces a los transportes de pasajeros, por ejemplo, de corta, media y larga distancia en la provincia de Catamarca, medida que se toma este viernes. Situación esta que también abarcaría a otros trabajadores y otros gremios, por ejemplo, el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado tienen previsto adherir a una medida de fuerza que se está disponiendo a nivel nacional. Esto abarcaría también a trabajadores municipales, de obras públicas de la provincia, agua y saneamiento, entre otros. Sí, nos llegó por vía WhatsApp, un PDF a donde nosotros estamos descargando las notas correspondientes para presentarla en cada institución. Bueno, a mí me corresponde en la parte del municipio, es un paro nacional que convoca a la CTA, bueno, ATE a nivel, a nivel nacional y, bueno, por supuesto, repercute acá en nuestra provincia y en nuestro departamento, a donde se va a estar presentando esta nota por mesa de entrada para que sepan las autoridades del municipio para el día viernes, es un paro por 24 horas. Bueno, por todo lo que está pasando a nivel nación, con todos estos recortes, de todas maneras, hace unos momentos me he comunicado con el secretario de gobierno, donde nos contó que el señor intendente se hizo presente en la provincia de Catamarca, donde están en reuniones con el gobernador para ver cómo revertir esta situación. De todas maneras, ya tuvimos anteriormente una reunión con el intendente electo, Ernesto Andrada, donde nos comunicó que, bueno, por ahora, en estos momentos no tenían plata, estaban, no sé si en ellos, llevaban 3-4 días de su gestión, a donde, más allá que sea una continuidad del mismo proyecto político del señor Sebastián Norio, que, bueno, quien salió como intendente. De todas maneras, estamos en diálogo en este tema para buscarle una solución para todos los empleados municipales, en especial, por supuesto, a los afiliados. El paro es por 24 horas sin concurrencia. Sí, vamos a ver la modalidad, nosotros la vamos a comunicar a la Secretaría de Gobierno, ellos se encargan de comunicarle a los distritos, a sus delegados, para que, bueno, en realidad la modalidad ya va a salir, nosotros la comunicamos por los grupos que tenemos de WhatsApp, a donde consensuamos con nuestros compañeros para ver si va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo. Por supuesto, también vamos a tratar de convocarlo a ellos para que veamos si podemos hacer una pequeña movilización o para mostrarle al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno del departamento de Tinoasta las necesidades que estamos pasando, o sea, la realidad que está pasando el empleado, con más razón el empleado municipal. Bien. Nosotros representamos a todas las instituciones provinciales, está el Ministerio de Obras Públicas, Agua, Medio Ambiente, todo eso. Y bueno, nosotros también estamos de paro mañana, todavía no sabemos bien la movilidad, si hay comovilización o no, entonces eso lo van a decidir el Consejo Directivo, pero también un poco ofuscado por el tema del aumento que nos quieren dar, el 13,5%, que es un kilo de carne y 3 kilos de pan por mes, que no alcanza para nada. O sea, hace 3 días salieron pidiendo un poco el 50%, el 100%, y ayer el gobernador nos quiere dar otra cosa. Entonces, ¿qué es el centro del gremio? Nos sentimos un poco desprotegidos, porque nosotros los delegados somos los que damos la cara entre las bases. Hemos pedido ayuda hace poco para las elecciones, donde nuestras bases nos dieron el apoyo, y hoy nosotros no le estamos dando el apoyo necesario a nuestras bases, le estamos dando la espalda.
Así que no podemos ser un gremio serio, un gremio respetable, si no estamos dando el apoyo a la gente, porque nosotros como delegados somos los que damos la cara en cada localidad, en cada departamento. O sea, eso es un poco el malestar que tiene la gente, por eso no nos acompaña en las movilizaciones, por eso no nos acompañan para pedir algo, porque dice, ustedes arreglan, nosotros no arreglamos. Nosotros no arreglamos, nosotros somos como delegados, damos la cara ante la gente y no tenemos respaldo a veces de la comisión directiva nacional, provincial, así que un poco de eso es un poco la calentura, discúlpeme la expresión, un poco la calentura que tiene la gente, porque somos como los teros, gritamos en un lado y tenemos los huevos en otro, o sea, perdón la expresión, pero no tengo otra expresión para decir en estos momentos. Ramírez, en el caso de ustedes es esa puntualmente la protesta, el 13% que quiere otorgar la provincia, y con respecto a las medidas nacionales, ¿cómo ha repercutido en el sector? Y en el sector lo viene repercutiendo mal, porque cada vez nuestro salario es más indigno, no nos alcanza para llevar lo justo y necesario en nuestras casas, lo pasa a los compañeros municipales, que cada vez están peores, o sea, eso es lo que repercute en la gente hoy por hoy. Pasa todo por la parte económica, no pasa por otra cosa, pasa por la parte económica. Tanto nuestros jubilados nos están dando bonos, que los bonos no van a los jubilados, nos están dando en dos o tres cuotas y cuotas sin interés, nos están haciendo como un one shop, nos están dando el aumento en cuota, y las cuotas no son buenas para nosotros, porque estamos perdiendo el poder adquisitivo ante la gente. Bien, entonces aguardan definiciones desde el gremio. ¿Qué tipo de modalidad para mañana? Aguardamos definición y mañana también hay una reunión con los gremios y el gobernador para pelear el aumento. Pero no hemos convocado las bases para pedir cuánto es lo que necesitamos, qué es lo que queremos o cómo podemos hacer para que nuestro poder adquisitivo sea mucho mejor. Está previsto se desarrolle el paseo de compras Feria Navideña este viernes 22 y sábado 23 en Plaza Principal desde la hora 18:30 y hasta las 0 horas. Esto organizado por la Secretaría de Desarrollo y Hábitat Social y la Secretaría de Producción del municipio de Tinogasta. Paseo de compras Feria Navideña viernes 22, sábado 23. Plaza Principal desde las 18:30 horas. Ayer la Escuela Secundaria número 15 Libertador General San Martín reconoció a sus alumnos destacados de este año 2023, como así también despidió a la promoción de las diversas ofertas educativas que tiene la Casa de Estudios con la promoción de estos egresados de este año. Sí, un momento muy especial para la institución. Hoy estamos despidiendo a la flamante promoción 2023 de nuestros egresados, un total de 110 alumnos, una de las promociones más numerosas dentro de las orientaciones comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. ¿Cómo evalúan el año para ellos y para la institución? No, un año muy positivo. Casualmente hoy en este momento estamos entregando un sinnúmero de reconocimientos porque nuestros alumnos se han podido destacar en diferentes eventos, en olimpiadas. Bueno, nuestros alumnos tienen esa impronta de ser perseverantes y de ser también emprendedores del conocimiento. Así que bueno, estamos muy contentos porque es una promoción de chicos que han sido muy entusiastas, muy capaces, muy talentosos. En estos actos uno tiene esos sentimientos encontrados de alegría y de tristeza a la vez por verlos partir después de una vasta trayectoria de primero a sexto año. Esto habla justamente de esas participaciones en diversos eventos. Sí, participaciones de todo tipo, desde Feria de Ciencia hasta olimpiadas a nivel internacional como matemática, participaciones en ajedrez educativo, que hemos sacado el tercer lugar este año con los chicos de sexto, también en las olimpiadas de lengua extranjera, en las olimpiadas de ortografía, en el Parlamento Juvenil del Mercosur, que los chicos de sexto año hicieron un buen papel este año. Así que muy contento por la juventud que tenemos
y por la tenacidad, el compromiso y siempre por defender los colores de la escuela. Ese número de egresados habla también de la matrícula, de la oferta educativa. Sí, muy contentos. Nosotros estamos muy felices y muy conformes y agradecidos, ¿no? Sobre todo a las familias por depositar la confianza para que los chicos se puedan formar de manera integral y que tengan esas herramientas que son válidas para que después sean ciudadanos de bien. ¿Cómo están con la preinscripción? Y estamos a pleno, gracias a Dios venimos muy bien con las inscripciones. Todavía el pico de inscripción siempre lo tenemos en febrero, pero en estos meses de finales de noviembre y ahora en el mes de diciembre tenemos una muy buena matrícula en primer año. Bien, teniendo en cuenta todo ello, ¿cómo están con la estructura edilicia? Este año no hemos tenido demasiados inconvenientes, al contrario, ¿no? Debo agradecer y ser muy agradecido con el municipio local en sus diversas áreas que siempre nos han colaborado, en la persona, por ejemplo, del profesor Mauro Argañarás de Políticas Juveniles, que siempre estuvo presente en nuestra institución, colaborándonos con el boleto estudiantil y con otras acciones y con otros materiales para algunos eventos y algunos proyectos que hemos desarrollado. Agradecer al señor intendente, ahora intendente, Ernesto Andrada, que nos ha colaborado también durante todo el año, igual que Pamela López, que hemos podido conseguir una heladera que forma parte de la dotación de insumos y de bienes materiales que la cooperadora está utilizando ahora para brindarles el desayuno y la merienda, que fue un gran logro en este año, ¿no? Poder conformar la cooperadora escolar y que se les pueda brindar a los chicos el servicio de desayuno y de merienda. Eso es muy importante en la escuela. Y todas aquellas instituciones que han trabajado mano a mano con nosotros en un trabajo firme y sostenido interinstitucional, que siempre, bueno, nos hace bien como escuela poder estrechar esos lazos mancomunados de trabajo entre instituciones. Lo más reciente también, el tradicional baile de los egresados. Sí, un gran baile del egresado que hemos tenido mucho éxito. Agradecerle a las escuelas que estuvieron presentes, que nos dijeron que sí, que le dieron el marco, el brillo necesario, un baile exitoso. Debemos agradecer a las escuelas que participaron, a la escuela EPET número 3, a la escuela agrotécnica, a la escuela secundaria número 14, a la escuela agrotécnica, agradecer también al Instituto de Estudios Superiores, a las escuelas de Fiambalá que vinieron también, al igual que la escuela secundaria de Salado que también nos visitó. Así que agradecerles. Este es un trabajo que nosotros lo hicimos de manera conjunta con todas las escuelas y ellos son también los que son artífices y cómplices por ahí con nosotros de mantener esta tradición del baile de egresado. Bien, con esto ya cierran el año, ¿no? Con esto ya cerramos el año, aunque todavía nos restan algunos días de cierre administrativo, pero bueno, este es el acto más importante, el acto más sentido, que está plagado de emociones, y agradecer el apoyo fundamental de la familia que hoy está aquí presente, apoyando a nuestros egresados, acompañando a nuestros egresados, que eso es lo importante. No, muchas gracias a ustedes también por estar presente todo este año, cubriendo todos los eventos, principalmente vos, Manuel, y todos los chicos que hacen el noticiero día por día, agradecidos, porque sin ustedes no podríamos dar a conocer todo lo que nuestra escuela trabaja. Muy bien, egresados, todavía tenemos mayor material de otros eventos similares de los niveles que van cerrando este ciclo lectivo 2023. Desde la Corte de Justicia de Catamarca se hace llegar una tarjeta en la que refleja que el amor y la fe renueven la esperanza en tu corazón para brindar en familia por una feliz Navidad y un armonioso Año Nuevo 2024. Felices fiestas, deseos de la doctora Rita Verónica Saldaño, quien es ministra de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca. El mundo se ha cansado con el paso de los años, pero la Navidad sigue siendo igual de joven. Felices fiestas, Tino Gasta. Deseos de tienda y mercería informal. Moreno 550, Tino Gasta. La Navidad es el amor en acción. Cada vez que soñamos, cada vez que nos encontramos. Eso es Navidad. Felices fiestas. Feliz 2024.
Deseos de kiosco callejero. 24 horas a tu servicio. Galería Doña Juana, Moreno frente a Plaza Principal. La magia de la Nochebuena y la Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad y que el año por iniciar esté cargado de bendiciones. Felicidades en estas fiestas. Deseos del diputado provincial Hugo Daniel Ávila. Te deseamos muchos regalos y una Navidad maravillosa, pero sobre todo, muchos, pero muchos deseos de inmensa felicidad y salud para mi Tino Gasta. Deseos de Farma Vida, Dr. Antonio del Pino, esquina 25 de mayo. Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres. Y un mejor año por venir. Deseos del concejal Raúl Cerezo. El reloj marca un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento. En esta Navidad y en este nuevo año, nuestros mejores y grandes deseos. Transporte Lujemar, Copiapó 567. Que la magia de la Navidad ilumine tu vida, llenando tu corazón de amor y felicidad. OK Trámites en General. Moreno, a pasos de calle Copiapó, les desea inmensas felicidades. La magia de la Navidad nos lleva a momentos inolvidables, a momentos especiales. Que Dios y el nuevo año por venir nos encuentre en familia y con mucho amor. Deseos de Casa Fedac, librería, 25 de mayo, esquina Moreno. Bienvenida Navidad, bienvenido 2024, que sea cargado de mucha felicidad para toda la familia tinogasteña. Deseos de Distribuidora Bauti, en Tristán Villafañez 367. La Navidad no está hecha solo para celebrar, sino para reflexionar. Y que tus reflexiones sean bellas y satisfactorias para toda la familia. Dios bendiga sus vidas en esta Natividad y en el nuevo año. Deseos de la viceintendenta y presidenta natural del Consejo Deliberante, doctora Pamela López. La Navidad es un trozo de hogar que llevas siempre en lo más profundo de tu corazón. Y que este nuevo año, 2024, nos encuentre con sueños concretados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Deseos del profesor Luis Darío Huasasco, director de Servicios Públicos del municipio de Tinogasta. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. El Instituto Municipal de Crédito Popular es una institución que crece junto a vos. Personal y funcionarios del INCREP saludan a Tinogasta en estas fiestas de fin de año. Que en esta Navidad Dios nos ilumine por el mejor sendero para transitar nuevos caminos llenos de bendiciones y de mucho amor. Dios bendiga a Tinogasta. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Deseos del diputado nacional Sebastián Nóbrega. La Estancia Carnicería tiene carne de primerísima calidad. Todos los cortes de ternera, novillo, cerdo, lechones, pescados, en preparados milanesas, hamburguesas de carne, pollo y mondongo, arrollados, huesillos, lengua a la vinagreta, todo en achuras, mollejas, riñón, chinchulín, hígado, mondongo. Ahora también los días lunes, martes y miércoles, con todas las tarjetas de crédito, recibes un 25% de descuento.
Estamos para brindarle el mejor servicio. Presidente Perón al 600. Carnicería La Estancia. Distribuidora Bauti abrió las puertas de su boca de expendio. Somos una distribuidora local de fiambres y lácteos. En el rubro estamos desde hace 20 años. Somos distribuidores oficiales de las marcas Lario, Piemontesa, Manfrey, Tremblay y Jugos Citric. Te llevamos la mercadería de estas marcas directo de la fábrica a tu casa. Y para los comerciantes, les brindamos los mejores precios y la más amplia variedad en fiambres, los clásicos y hasta los más sofisticados. Los esperamos en Tristán Villafañez 367. Tino Gasta. El sabor de una tradición está más vigente que nunca. Panadería La Espiga de Oro. Bizcochos, galletas, galletas saladas, salvado, grisines, maicenas, masas de hojaldre, cañoncitos, mil hojas, palmeritas, tartitas de manzana, pasta frola, facturas, pepas, merengues, rosca de Pascua, pan de Viena, pan de hamburguesa, pan de super hamburguesa, pan de super panchos, pan de lomo, pan francés de grasa, pan flauta, prepizzas, pizzetas, pan de miga, pan de miga salvado, pan rallado, piononos, pastas frescas, la tua pasta, la espiga de oro, la panadería. 25 de mayo, Tino Gasta. ¿Querés pasar un momento diferente? Cuidarte y que te cuiden. Disfrutar de la naturaleza, escuchar sonidos agradables, relajarte y recibir un mimo, saborear platos atractivos, ricos y distintos. La respuesta es Finca La Sala, el lugar donde el encuentro es mágico, distinto, especial, único. Nuestra propuesta gastronómica diferente, tablas de fiambre criolla y vegetariana para las noches frescas de La Puntilla. Los platos especiales que nuestra carta variada y novedosa ofrece. La cordialidad en la atención son el sello que desde hace 10 años nos distingue. Vení, te esperamos, no lo dudes. Finca La Sala es el lugar, tu lugar. El lugar donde los tinogasteños disfrutan de buenos platos, lindos momentos y experiencias agradables. Finca La Sala, tu mejor opción, no te quedes. Vení, te esperamos. Comunicate al 3837-407912. Bulonería y Servicios Tino Gasta es un emprendimiento comercial que nació con el objetivo de brindar servicios teniendo en cuenta sus principios de responsabilidad, seriedad y garantía. En nuestro local, todo en accesorios, metales, repuestos, lubricantes, filtros, aditivos especiales para caja y motor. Teléfono para consultas 3837-420-492. Email roquesegundoortiz@gmail.com. Pulonería y Servicios Tino Gasta, en Presidente Perón, esquina Avenida San Martín. Motos y neumáticos Tino Gasta. Te ofrece todo en
repuestos para motos, pistones, aros, juntas, embragues, amortiguadores, cadenas, accesorios, lubricantes especiales en las marcas Motul, Elf, Castrol, alfombras, yodos, herramientas, cámaras y cubiertas Fate y Pirelli, bujías. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito Nunimotos y neumáticos Dinogasta. En Tristán Villafañez 354, línea de consultas 3837-1569-6139. Nunimotos. Es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Oh, oh, déjala hogar. Oh, oh, déjala hogar. Oh, oh, déjala hogar. Donde compras sin pagar de más. Déjala hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. El destino de su viaje está asegurado con Remisería María Rosa, 421-212 o 420-022 o las líneas Claro 47-1075 o personal al 69-2007. El automóvil llega puntualmente a la dirección indicada. Choferes formalmente vestidos. Durante el viaje, usted disfruta de un ambiente climatizado y música funcional. El chofer realiza el recorrido en silencio y dialoga solo si el cliente lo propone. Al final del trayecto, el chofer se despide cordialmente. Remisería María Rosa, el destino de su viaje asegurado. Llámenos. Ve y ve mi sueño, el mundo de la moda. Vení, te vas a sorprender. Ve y ve mi sueño, con lo mejor en indumentaria para toda la familia. Ve y ve mi sueño. Todo para la nueva temporada. Talles especiales, colores y diseños exclusivos que marcan tendencia. Consulta también por la promoción Socio VIP y disfruta de todos los beneficios únicos y pensados para vos. Trabajamos con todas las tarjetas. Estamos en Galería Doña Berta, frente Plaza Principal. Ve y ve mi sueño. Ve y ve mi sueño. Farmacia y autoservicio Dinogasta. Atención farmacéutica permanente. Todas las obras sociales, medicamentos, productos para celíacos y diabéticos, perfumería, bazar, carteras, bolsos, regalería. Farmacia y autoservicio Dinogasta, con una promoción especial en bazar, carteras, regalería y juguetería, 6 cuotas sin interés. Farmacia y autoservicio Dinogasta, en calle Presidente Perón, Dinogasta. Carnicería La Económica, cada vez más cerca suyo, con cortes en carnes de excelencia, blando, asado, pollo, embutidos, costillas, milanesas, entre otras variedades que solamente usted encuentra en el corazón de Dinogasta. Carnicería La Económica. Años de vigencia, garantizan calidad, servicio, atención, higiene. 25 de mayo, esquina Presidente Perón. Tejada Hogar es calidad, es atención, confianza y más. Es el lugar donde comprar todo para tu hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Oh, oh, Tejada Hogar. Donde compras sin pagar de más. Tejada Hogar. Electrodomésticos, rodados, tecnología y mucho más. Tejada Hogar. Carnicería Santiago, carne de novillo de primerísima calidad, costillas, vacíos, matambre, pollos frescos, cortes especiales para el mejor agasajo, milanesas de carne, de pollo, achuras. Somos distribuidores exclusivos de embutidos Aniano, de la ciudad capital. Costillas de cerdo, salchichas, morcillas, arrollados, huesillos, queso de cerdo, lechones por encargo. Carnicería Santiago, sus productos están en boca de todos.
Esmerada atención, buenos precios y un local excelente son el lema que nos distingue. Estamos en 25 de mayo 161, frente a Hotel de Turismo. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos, realidad que supera tus sueños. Corralón Sánchez te ofrece una variedad extensa en materiales para la construcción, todo tipo de herramientas, en pinturas, lo mejor, lo más distinguido y elegante en iluminación, aberturas de la mejor calidad. Sánchez Hogar, juegos de living, dormitorio, comedor, cocina, lavarropas, electrodomésticos, LCD, LED, equipos de música y en nuestro sector bazar, lo más completo. Sánchez Motos, somos concesionarios oficial de Yamaha en Catamarca, donde te ofrecemos los últimos modelos en Yamaha, Zanella, Guerrero, Keller, nuevos modelos en cuatriciclos. Trabajamos con todas las tarjetas. Corralón Sánchez, Sánchez Hogar y Sánchez Motos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? A paso firme avanza la semana y empezamos a encarar el jueves 21 de diciembre, que trae bajo el brazo el inicio del verano, la estación más calurosa de todas, que va a arrancar un tanto tímida, entre muchas comillas, en la franja central. De a poquito empiezan a mejorar las condiciones, la temperatura empieza a repuntar también en el norte de nuestro país, con un remanente de inestabilidad, y el verano va a arrancar mayormente estable en las provincias de La Paz. Patagonia. De momento lo llevo hacia el noreste litoral con un termómetro que va a empezar a repuntar en comparación a las jornadas anteriores. Ambiente cálido a caluroso, húmedo e inestable hacia la segunda parte del día, con un aumento de la nubosidad y la probabilidad de algunos chaparrones, principalmente en la provincia de Misiones y en el norte de la provincia de Formosa. Mientras tanto, que en la franja central, durante el día jueves, el viento va a estar soplando del sector este, rotando hacia el nordeste. No hablamos de cambio en la masa de aire, por el contrario, a soportar y a batallar contra la humedad otro día más. Sin embargo, hablamos de mejoras en las condiciones del tiempo en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con nubosidad variable. Durante la primera parte del día puede haber un remanente de inestabilidad en el este de la provincia de Buenos Aires, luego dando paso a un jueves de cielo parcialmente nublado, con máximas de hasta 25 grados y un ambiente húmedo que también se va a replicar en la provincia de La Pampa, donde hacia la segunda parte del día, tarde o noche, aumento de la nubosidad y puede haber algunos chaparrones y lluvias aisladas con mejoramiento sobre la madrugada del día viernes. El termómetro también va a repuntar en las provincias cuyanas con máximas de entre 27 a 31 grados. Un ambiente más bien cálido a caluroso, húmedo, con viento marcado del sector norte, cielo despejado a parcialmente nublado y sobre la tarde o noche del día jueves, chances de inestabilidad con la probabilidad de chaparrones aislados en el sur de la provincia de Mendoza y en el sur de la provincia de San Luis. Viento sonda en la zona alta de Cordillera de los Andes de las provincias del noroeste argentino. Sumarán otro día húmedo, inestable, con cielo cubierto, mejoras hacia la tarde o noche, pero no se descartan algunos chaparrones y tormentas aisladas en la franja central y en la franja este de estas provincias, abarcando a Santiago del Estero, la provincia de Tucumán, la provincia de Jujuy y también la provincia de Salta, con máximas entre 24 y 26 grados, poco cambio de la temperatura con respecto al día miércoles. Y el verano en la Patagonia va a arrancar con un poco de todo, pero tiempo mayormente estable de punta a punta y máximas cercanas a los 30 grados con nubosidad variable. Sin embargo, a partir de la segunda parte del día pueden presentarse bancos de inestabilidad con la chance de algunos chaparrones y lluvias aisladas en la provincia de Río Negro, de Chubut y de Santa Cruz. En el extremo sur, mínimas de entre 9 y 10 grados, pero con buena amplitud térmica, con máximas llegando hasta los 20 grados. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente comienzo del verano y muchísimas gracias. 30 grados la temperatura actual en Tinogasta. Recuerden que se espera una máxima de 32 grados con alguna que otra nubosidad. Para mañana mínima 17 y máxima
de 35 grados, según el pronóstico extendido para nuestra región. Final de esta edición, nos reencontramos, si Dios así lo permite, mañana, 13:30 horas, para una nueva edición de Día por Día Noticias. Están ustedes informados, hasta mañana, muchas gracias.